Otra función que yo considero útil para trabajar con la parte de cadena de texto es la substr. Vamos a escribirla acá. Substr. Y se le va a tener que pasar inicialmente en la primera parte lo que sería justamente la cadena de texto, ¿sí? Podríamos tener la cadena de texto Z, ¿sí? Por ejemplo. Y después el offset, que va a ser desde qué posición a qué posición es donde nosotros queremos que tome los diferentes caracteres. En este caso vamos a decirle la posición 1 a la posición 2. Vas a ver que nos da el resultado 0,3. Primero vamos a comentar todo esto. O mejor dicho, vamos a borrarlo. Sí, vamos a borrarlo. Esto. Vamos a quedarnos solamente con una cadena de texto. Y vas a ver que nos toma el 0,3. Y ahora cambiamos la cadena de texto y le colocamos, no sé, una cadena de texto más larga. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento de tal cosa, ¿sí? Le vamos a ejecutar. Va a tomar la primera palabra, ¿sí? Resultado, vamos a ponerle, o cadena. Cadena tenida, para cambiar un poquito el formato, ¿sí? Esa sería cadena original. Va a tomar lo que sería justamente el rango entre 1 y 2. Podríamos tomar un rango un poco más grande, por ejemplo, entre 1 y 10, y funcionaría de la misma forma. Toma una cadena entre 1 y 10, en este caso de la cadena original. También podríamos trabajar con valores negativos. Eso quiere decir que lo que va a hacer es extraer la cadena que nosotros queremos que extraiga, pero la extracción va a comenzar desde la derecha hacia la posición esa que nosotros queremos y va a extraer toda la cadena final de lo que nosotros le marquemos como argumento. Vamos a verlo prácticamente porque capaz no se entiende mucho técnicamente. Le damos menos 11, le damos run file y vas a ver que toma desde la posición de derecha a izquierda carácter 11 hacia el final de la cadena. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate ahí. 11 caracteres de derecha a izquierda hasta el final de la cadena. Si le cambiamos y le ponemos el 15, va a tomar más cantidad de rango. En este caso comienza con la O, ¿sí? Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así que nosotros podemos trabajarlo en relación a la forma que nosotros queramos trabajarlo. Siempre se trabaja con offset, que es justamente el rango de caracteres, y después lo que sería la longitud de la cadena a obtener.